Muy buenas tardes, Maya Bendecaro, yo ahí te lo mira. Hoy estoy más solo que policía en velatorio, así que me dejaron solo, caramba. Ya ande dupla, ya voy ahí. Querido Arnaldo, tuvo un inconveniente. No pudo llegar a tiempo, pero bueno, hay que cumplir el compromiso y acá estamos. Matecobi lo mira y nos va el aporte. Ya nuestra invitada también está en proceso de llegar. Pasa que el tráfico en Capital a esta hora es tremendo. Entonces se complica un poco las llegadas para cumplir con nuestro compromiso, ¿no? Vende Carolina Lomita. Vamos a abrir las redes sociales ya, así compartimos para que vean los amigos a través del Facebook de Paraguayos Unidos, de Radio Capital. Vamos a ver. Acá ya estamos. Muy bien. Ya será si es un placer estar con este día la Mumburumía ese año. Por suerte no estoy tan solo. Me acompaña Luján, la productora a escondidas. Ella graba toda la programación en secuencia y después para publicar en las redes sociales. Perdón, así que Luján me acompaña en el estudio. Jueves caluroso, por suerte terminó la lluvia. Caluroso, caluroso hasta la otra semana, tan importante. La gente como que queja, no por esa cuestión, ya, pero claro, claro que te dije, bueno, que queja, lleguen de ahí, no ya te pongan yo vivo. Pero bueno, ahí andamos. Anoche estaba viendo el video que hizo Arnaldo por el tema de Dieguito, una casita para Dieguito, la verdad, mucha gente se está prendiendo en eso. Ya se le está donando muchísimas cosas, eso es importante. Falta poco para que Dieguito tenga su techo propio, porque está sufriendo bastante en este temporal pasado con la lluvia, anda y techo y jicuay. Entonces hoy potay treímala jogan a mianga a Eugenia y Dieguito. Ya se le va a cumplir el sueño. Y la verdad que detrás de eso está Arnaldo hace rato. Es un sueño que realmente más de un año atrás veníamos viendo. Eugenia estaba viviendo otro lado. Bueno, ahora tiene su propio terreno. Y con el esfuerzo y la ayuda de todos los compatriotas solidarios, creo que vamos a lograr de darle un techo a Dieguito. Él siempre envía sus saludos a la gente y se le va diciendo también que se le está donando muchas cosas y eso le pone contento. Como dice siempre Arnaldo, Eugenia es una de esas mujeres que no puede trabajar, no porque no quiere, sino que Dieguito tiene una capacidad diferente. Entonces eso hace que la mamá esté a pleno, 100% de su hora con Dieguito. Y nada, imagínense una madre en esa situación que no pueda trabajar, que no tenga un techo, es muy difícil. Es por ello que haciendo amigos y Paraguayos Solidarios, el brazo solidario de Paraguayos Unidos se está moviendo y lo van a lograr de darle un techo. Acá me dice nuestra invitada, mi querido productor, que está abajo, dice. Y nosotros arriba. Bueno, eso es por un lado. Ahí le aviso que enseguida baja. Ok. Y no sé si Fernando Luján puede ir a recibirle, ¿no? Con la llave. Ah, listo, listo. Bueno, seguimos entonces. Ahora queda a mi cargo la consola y completo. No te asustes, Fernando, después de venir a encontrar un desastre. Pero bueno, listo. Voy a aprovechar, ya que viene Gabriela Talavera de el Ministerio de Educación, voy a aprovechar para saludar a nuestros anunciantes, que es más que importante. Gracias a ellos estamos acá en nuestra programación. Peluquería Barbershop Unisec de Leo Recalde, nuestro amigo Ubicuiba. Alberti 1691, esquina Inclán, Parque Patricios.
corte dama, caballeros, niños, color de coloración, mechas, fantasía, clarito y nutrición. Hey. Así que pueden visitarle al amigo en su peluquería. También tenemos variedad de modelos en anteojos de sol masculinos y femeninos. Centro Óptico Mosconi, Quilmes, Mosconi 10, Quilmes Oeste. El teléfono de línea es el 4259-9934 y el teléfono celular es el 65573714. Óptica 753, dirección Pi y Margal, en La Boca, acá cerquita, así que no dejes pasar esta oportunidad. Atención personalizada. También tenemos empresa de sepelios Mariano Moreno, servicios exequiales, traslados, repatriaciones, cremaciones, obras sociales, intervenciones policiales, judiciales, dice PAMI sin cargo. Urgencias fúnebres las 24 horas. Ellos están en Moreno, la verdad, la atención es muy buena de su propietaria para con los compatriotas. El teléfono de empresa sepelio Mariano Moreno es, la línea fija es 4465-8284. El teléfono celular es el 1553450962. Somos Helicardis, repostería creativa, tortas, tarta, budines, reposterías artesanales. Estamos en Villa Centenario, Lomas de Zamora. El teléfono celular es 11-31-32-92-90 y en sus redes sociales, lógicamente, Helicar. La verdad que en cuanto a tortas y los bocaditos dulces es espectacular. Yo la vez pasada quedé bastante bien con la patrona, le llevé una canasta de desayuno, así que espectacular. JR Construcciones, refacciones, construcción en general, mampostería, pintura, cerámicas, revestimiento, Durlock, plomería, electricidad, proyectos en ejecución de obras llave en mano, dice. El WhatsApp de los amigos de JR Construcciones es el 11-6100-7251. ¿Necesitas hacer mudanzas al Paraguay, enviar tus herramientas o muebles del hogar antes de mudarte? Mudanzas y Fletes te va a dar la solución. Confiabilidad, experiencia, seguridad. Atención personalizada, trámites consulares y servicio de puerta a puerta. Tu consulta no molesta. El WhatsApp es 11-24-51-74-88. También tenemos Nutrirte, Verte y Sentir Bien es Posible. Más de 60 productos de máxima calidad y bajo costo para toda la familia. No te quedes sin tu producto. Envío a todo el país, puerta a puerta. Todos los medios de pago disponibles. Para más información, comunícate con la asesora y representante Luisa Coronel, nuestra amiga concepcionera. Venimos por una jamás lo cuñacuera. Peicuada, imagina. Muy bien. Y así pasamos nuestros anunciantes. Mueblería Pintos también. Me estaba olvidando de Mueblería Pintos. Todo lo que necesiten para el hogar. Tu pasilla, mesa, oreco, paite, ginalomita. Muchas gracias a los anunciantes. La verdad que sin ellos no estaríamos haciendo la programación. Bueno, llegó nuestra invitada, Gabriela Talavera. Así que vamos a... Enseguida seguramente va a ingresar al estudio y charlaremos sobre un tema muy importante que es el estudio. Hola Gaby, el terminar nuestra secundaria, que todo lo que vinimos... ¿Puede pasar? Todo lo que vinimos acá en el extranjero y no pudimos terminar nuestra secundaria, tenemos la oportunidad, así que... Ahora nos va a explicar enseguida. Vamos a esperar la orden de nuestro... Ahí está, listo. Pasa Gaby. Adelante. Mientras tanto están pasando algunas fotografías. Bueno, Paico Gaby, va a la puerta y nada. Y que todavía no es el ande. Bueno, dijo un ande de coronavirus y vaya.
Por protocolo de la representatividad docente que tenemos, es importante que transmitamos eso. ¿Se escucha igual, no? Sí, sí, se escucha bastante bien. Sí, sí. Bienvenida Gaby una vez más. Gracias, a la programación de Paraguayos Unidos. Hoy no está nuestro amigo Arnaldo porque tuvo un percance con su vehículo 8 Caimí, Pichimí y Cachique. Así que no pudo llegar a tiempo. Así como vos también viste el tráfico, es tremendo. Vos también tuviste un percance, pero no te pasó nada. Así que estás acá. Bienvenida una vez más a la programación, Gabriela. Gracias, Edgar. Y gracias siempre por el espacio que nos dan, como para poder hacerle llegar a nuestra comunidad las informaciones necesarias para que puedan culminar sus estudios, para que puedan seguir estudiando y que puedan lograr sus desafíos en estos años que están difíciles. ¿Viste? Sí. Qué bueno, qué importante eso. Sí, porque ya tú la le hinchamos acá, Edgar, no le vamos a dejar en paz. Y eso que estaba ahí a la vuelta nomás, pero teníamos muchos compromisos, la verdad, se nos encimó, después vino la pandemia también. Lógico, son excusas. Uno sabe cómo puede manejar y hasta lo que llega también. Lo que nos pasó mucho con la pandemia y la virtualidad en la educación también es algo que pudimos aprender el año pasado. Fuimos aprendiendo todos, tanto docentes como estudiantes, no es fácil de un día para el otro cambiar todo el sistema educativo y en ese sentido, tratamos, antes que nada, le valoramos el triple a nuestros estudiantes que pudieron terminar su educación básica bilingüe, terminar su educación media y sus fines, pero también a otros y a otras estudiantes les comprendemos que no fue fácil gerenciar todo eso, claro. Además que la mayoría son padres y madres. Sí, sí. Y tenían también que adecuarse un poco a los tiempos de los niños en casa, que fue todo es un tema. Otro tema, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, empezamos este año, cerramos ayer en el Día de la Mujer Paraguaya, estuvimos entregando los certificados a nuestras estudiantes de nuestra sede de la Villa 31, sí, sí, que terminaron sus módulos culturales paraguayos. Para contarle un poco a la audiencia, el programa Migrantes es un programa oficial que llega a partir de un convenio, de un memorándum de entendimiento entre Paraguay y Argentina, entre ministerios de educación, que lo que hace es habilitar a la posibilidad de que nuestros compatriotas puedan terminar su educación básica y su educación media, que se llama en Paraguay, o bachillerato de acá. Claro. Con algunos cuidados especiales. Si bien todos y todas tenemos derecho a estudiar acá, el programa Migrantes surge a partir de necesidades concretas de nuestra población, a partir de la experiencia, a partir de entrevistas, a partir de investigaciones que se hicieron, donde se vio que la primera necesidad que tenemos los migrantes paraguayos es la de una educación, es la de culminar nuestros estudios. Es la de culminar, entonces muchos no queremos hacer. Y a veces un poco es que no queremos y a veces un poco también hay muchas trabas en el sistema educativo, sobre todo con el tema de la documentación, ¿verdad? Mucha gente viene, vos sabés, mucha gente viene acá, mira acá, no por una elección, no es que un día se despierta y dice me quiero ir, sino que viene en búsqueda de trabajo, viene por pobreza. Muchas veces esa gente en Paraguay luego ya estuvo en varios lugares antes de llegar. Sí. A veces nació en San Pedro, después se fue a Asunción, después se fue a Itagua. Eso hace que también la documentación de esa gente, de sus trayectos educativos o certificado antecedente académico, como le decimos en Paraguay, a mucha gente se le pierda. Sí. Imagínate, Gaby, perdón que te corte. No, por favor. Nos cuesta conseguir certificado de nacimiento.
imagínate lo que es el certificado de estudio. O sea, lo más importante es el certificado de nacimiento, ¿verdad? Sí. Y eso mismo a nosotros los paraguayos acá que estamos para tratar de hacer la documentación argentina nos cuesta conseguir. Y porque se puede hacer solo allá. Claro, y el estudio sabemos que nosotros los paraguayos no le damos mucha importancia, entonces por ende conseguir el certificado ese es todo un dilema, porque a mí me pasó personalmente, más allá de que yo no recorrí varios colegios ni varias ciudades, solamente dos ciudades, Asunción y Caguazú, y más allá de eso, para traer eso me costó. Imagínate la gente que hizo, qué sé yo, Santa Aní, Ciudad del Este, Encarnación. No es que se va en Asunción y se junta todo, sino que tiene que irse por las regiones, no sé cómo se llama la esto. Las supervisiones administrativas, hay todo un procedimiento que, si nos queda tiempo también, quiero hacer informar a la gente más allá del programa. Primero, si te parece, hago un recorridito de lo que proponemos. Hoy, y después, si la gente tiene preguntas en las cuales se les pueda ayudar, hagan llegar sus preguntas. Sí. También les invito, por favor, a que entren a nuestra página de Facebook, donde todo el tiempo estamos compartiendo informaciones. La página de Facebook se llama Programa Migrantes Paraguay. Sí. Es muy sencillo, se encuentra rápido, ahí tienen varias informaciones. Pero bueno, el programa Migrantes, entonces, como les estaba contando, aparte de un acuerdo, bilateral entre los ministerios de educación de Argentina y de Paraguay, por el cual se habilita la posibilidad de que nuestros compatriotas puedan estudiar acá, sí, para su educación básica bilingüe, con una titulación paraguaya. Una titulación paraguaya que es, por supuesto, válida acá, porque las documentaciones vienen apostilladas, claro, y con esa documentación, sí, vos directamente te podés inscribir a cualquier escuela de adultos que te parezca, o tenemos convenios especiales con algunos fines y algunos bachilleratos. Entonces, bueno, básicamente para la educación básica lo que nosotros proponemos es un programa de estudio de culminación de la educación básica bilingüe. Sí. Este programa de estudio contempla materias como guaraní, matemática, para cerrar la primaria, ¿sí? Historia. Nosotros los paraguayos, en nuestro sistema educativo, tenemos hasta el noveno grado. Claro. Entonces, cuando vos terminás con el programa Migrantes, tu noveno grado, tuviste 9 años de estudio. Sin embargo, el sistema educativo argentino tiene una modalidad acá en Cava de 7 años. En algunos lugares de provincia es de 9 años, pero muy poquitos ya. Entonces, acá en Argentina, vos estudiás hasta tu séptimo grado y terminaste la primaria y te vas al bachillerato. Y en Paraguay no es así. En Paraguay terminamos nuestro noveno grado para irnos al bachillerato, pero ahí nosotros ya estudiamos 2 años más. Para eso también hay convenios internacionales, que es importante que la gente sepa que si tiene su certificado de estudio, que hable cuando le escriba a su hijo, a su hija, que hable cuando se escriba a sí mismo a un programa educativo de acá, porque hay convalidaciones Mercosur. Una persona que termina su educación básica bilingüe en Paraguay, estudió 9 años, entonces se le tienen que hacer esas convalidaciones de los años de más, de las materias de más que estudiaron en su primaria. Y generalmente lo que pasa con estas convalidaciones es que la gente que termina su noveno grado, por convalidación legal del Mercosur, accede al segundo ciclo de fines o al segundo ciclo de los bachilleratos. Claro. Entonces también culminar la primaria con este programa paraguayo permite desarrollar materias que hacen que vos puedas inscribirte y convalidar mejor
todos tus estudios, ¿verdad? Porque hay varias propuestas educativas la culminación de la básica. La nuestra es oficial y la nuestra incluye esta documentación, que hacemos un trabajo enorme, y un saludo grande a mis compañeras de la Dirección General de Educación Permanente de Paraguay que nos están escuchando. Agradecerles de nuevo todo el trabajo. También están trabajando justamente ahora, antes de entrar. Andrea, un saludo. Están trabajando para la postilla, para que lleguen todo a tiempo los certificados de antecedentes académicos. Y hay un trabajo muy grande atrás de esto para que la gente pueda acceder a su derecho a la educación, ¿verdad? Entonces tenemos esa propuesta. La primera propuesta que tenemos es la educación básica bilingüe, es la culminación de la educación básica bilingüe. Está orientado a paraguayos y paraguayas, personas de nacionalidad paraguaya o sus familiares consanguíneos, ¿sí? Y bueno, nuestras clases para la educación básica, para la culminación de la educación básica bilingüe, aborda un año de estudio, ¿sí? En el cual, en este año, por la pandemia, estamos desarrollando una modalidad híbrida. En el sistema educativo paraguayo, los padres de las personas adultas, de los niños, tienen que autorizar que ellos se vayan a la escuela. Sí. En el caso de las personas adultas, tienen que decidir volver a la escuela por el contexto de la pandemia, ¿verdad? Nuestras clases siempre son presenciales cuando no hay pandemia, pero en este año las disposiciones sanitarias y las disposiciones del Ministerio de Educación de Paraguay habilitan a que la vuelta a clase sea gradual, sea progresiva y que sea voluntaria, ¿sí? Entonces, en este año tenemos una modalidad que es híbrida, le decimos, porque van a ver, según las condiciones, según la cantidad de alumnos y según lo que decidan los alumnos, clases presenciales y virtuales. Claro. Igual, ¿sí?, que los chicos acá de Capital, de la escuela pública. Pero en este caso, si hay gente que es de riesgo, si hay una señora, si hay un señor que va a dejar de estudiar porque tiene miedo de irse a un lugar a juntarse con gente, nosotros tenemos la modalidad virtual también habilitada. Para esa gente que no puede irse a estudiar a las escuelas, por más de que nuestras escuelas se están preparando con todos los protocolos, ahí tenemos mucho apoyo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, funcionamos de hecho en sedes, en la sede de la Villa 31, es en el polo educativo María Elena Walsh, que cuenta con toditos los protocolos de primer nivel. Y es una construcción de primer nivel, nuevita, tenemos todito ahí. En Soldati nosotros trabajamos siempre en el refugio de Mujeres Unidas en Acción de Doña Rosa, pero en este momento el refugio de mujeres, nuestra aula está en construcción. Entonces vamos a estar trabajando en la Casa Fátima de Villa Soldati, que es una casa del gobierno de la ciudad, habilitada por el gobierno de la ciudad y con todas las seguridades. En eso es lo que queremos dejarle muy tranquilo a nuestra audiencia. Primero, que no es obligatorio volver ahora y te a dar clase. Si vos tenés riesgo, si vos tenés una persona de riesgo que vive contigo, se puede hacer una modalidad virtual, de la cual aprendimos muchísimo durante el año pasado. Tenemos una plataforma virtual del Ministerio de Educación que incluso habilita a distintas formas de trabajo. No todos tenemos el mismo acceso a la tecnología tampoco. Entonces la plataforma del Ministerio de Educación de Paraguay tiene dos modalidades otra vez.
una para la gente que puede tener acceso a estas salas de reunión, a estas salas de Teams, a todo eso, y otra que se llama Tu Escuela en Casa, que tiene recursos que los docentes podemos compartir con los estudiantes. Sí. Ya las clases bien establecidas para educación a distancia, no es lo mismo la educación presencial que a distancia, y con eso se trabaja con los alumnos prácticamente haciendo un seguimiento, te diría, individual. El año pasado fuimos profe particulares prácticamente, pero nuestras estudiantes lograron terminar, así que estamos muy contentas. ¿Cuántos lograron graduarse? Este año en educación básica bilingüe terminaron 35 personas. Buen número. Sí. Buen cada número. Vez, cada año sube más. Ah, mira vos. Sí. Terminaron titulado, rendido, sí, todo. Sí, estaba viendo y estaba pasando recién el productor la foto de cuando la gente estaba recibiendo su documentación del título, lógicamente, uh-huh. que le habilita a seguir una carrera después. ¿Qué le habilita? La educación básica bilingüe lo que te habilita es a inscribirte a un bachillerato. A un bachillerato, sí. ¿Sí? Y la segunda modalidad que tenemos es una modalidad para el bachillerato. La gente que va a estudiar su bachillerato, acá sí ya hacemos una integración mayor con el sistema educativo argentino. ¿Por qué? Porque ya nos preparamos, ya estudiamos entre nosotros, ya hablamos en guaraní en clase, ya hicimos bien el traspaso de guaraní castellano, castellano guaraní, y vivimos acá y tenemos que insertarnos a esta sociedad. Entonces el programa de educación media o bachillerato, lo que busca es que nuestros estudiantes se puedan insertar, acompañar a nuestros estudiantes para que se puedan insertar en el sistema educativo de acá y que puedan tener, y al insertarse, también seguir manteniendo algo de nuestra cultura. Ese es nuestro espacio de encuentro. A nuestros estudiantes lo que les gusta mucho es poder hablar tranquilo. Quilo guaraní en la clase, poder hablar de nuestra historia, poder hablar de lo que nos pasa. Entonces tenemos tres materias, que serían tres materias, le llamamos módulos culturales, sí. Y son materias adicionales a los bachilleratos argentinos. Ah. Estas materias son Historia del Paraguay, Arte del Paraguay y Guaraní. Estas materias nosotros las damos como un refuerzo a lo que ya dan en su bachillerato argentino. Claro. Sí. No, nosotros no es que certificamos el bachillerato. Nosotros certificamos los procesos educativos de educación básica. Sí, la gente cumple con todos los requisitos, por supuesto. Sí, rinde las materias que tiene que rendir. Sí, llega a los resultados esperados. Claro. Pero para el bachillerato trabajamos en conjunto con los fines y lo que hacemos es tres materias adicionales, y una vez que ellos y ellas terminan su bachillerato fines, el programa contempla que con ese certificado de estudio argentino se le convaliden las materias paraguayas que no dio y se le reconozca también ese estudio en el programa migrante. El programa FINES, ¿cuántas materias tiene el programa argentino? Depende mucho la cantidad de materia de los FINES, porque los FINES tienen distintos énfasis. Ah. Pero generalmente lo que nosotros hacemos es organizarnos, somos un equipo de trabajo, trabajamos en equipo con los compañeros y las compañeras de Argentina. Yo sé que Cintia también nos está escuchando, así que un saludo grande a Cintia Delfines, encargada, coordinadora Delfines 31, con quien trabajamos un montón. Y lo que hacemos para no recargarle a los estudiantes es que ellos tengan un día de clase paraguaya. Entonces tienen un día química, otro día matemática, otro día física, otro día contabilidad. Para que no sea muy pesado. Otro día Paraguay. Clase de Paraguay le llaman los estudiantes. Sí. Y bueno, para esta modalidad trabajamos así. Generalmente nuestros estudiantes terminan su bachillerato fines
primero le sale el título de fines y ahí se empieza a gestionar el reconocimiento de a partir de su certificado antecedente académico, el reconocimiento de las materias paraguayas que ya dieron y las otras para una doble titulación que sería más que nada de reconocimiento, porque mi título paraguayo con una apostilla vale acá y vale en Paraguay. Sí. Mi título argentino con una apostilla vale acá y vale en Paraguay. Pero bueno, nosotros queremos reconocer el esfuerzo que hacen y queremos generar también estos vínculos con nuestros estudiantes para seguir acompañándoles en sus procesos educativos del bachillerato. ¿Y las autoridades del Ministerio de Educación de Paraguay vienen de vez en cuando? ¿En esta entrega de título vinieron? ¿Se interesaron? Ahora con la pandemia no es posible. ¿O sea, una excusa? No. No, 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 con la pandemia no es así nomás. Igual, no le querés ir a las autoridades del MECBO. No, seguro, a mis jefes. ¿Está bien? ¿Quién es el ministro de Educación ahora? ¿Sigue siendo PETA? Eduardo PETA es el ministro de Educación. Sí, no, las autoridades de Paraguay, previo a la pandemia, vinieron y nosotros tenemos todos los años la presencia de las autoridades de acá, del consulado, que son el consulado y el la embajada. ¿No? ¿Estaba serio o no? ¿O vi mal? Sí, la cónsul siempre está acompañando también. Tenemos aparte de eso también muchas jornadas de asistencia a la comunidad. Por ejemplo, tuvimos cedulación, vinieron a nuestras aulas a cedular y hacemos un buen vínculo ahí como para poder brindarle la mejor educación, porque la educación no es solamente el aula, sino es también el acceso a derechos, ¿verdad? ¿Está la Simbo hoy? Es hablando mal y pronto. ¿Sí? Por el paraguayo no llegué a poseer la documentación, amigo. Qué bárbaro, cómo nos cuesta el tema de la cédula, más allá de la cedulación, y hay paraguayos no vienen acá y no tienen cédula todavía, conseguir el DNI. Vos que trabajás con el consulado y dando una mano ahí, qué bárbaro, ¿eh? Cómo nos cuesta, caramba, salir a la civilización, digo yo, porque cómo puede ser que en Paraguay, bueno, por eso es nuestro sistema también, si ya va un poco más allá de lo que vos planteas. Creo que ya es cultural. Allá, por ejemplo, nace tu hijo, mi hijo, y no es que ya le dan la documentación. No sé si ahora. Sí, es cuando automático. Nació Luján, hace 15 años atrás, no le dieron su cédula ahí. No, no es como la Argentina. No es así. No, en Paraguay vos tenés que sacar el documento. En Paraguay le llevas a tu hijo, le pones Rigoberto si querés el nombre o lo que sea, o Lucrecia, y después te vas y le reconoces ahí. No debería ser automático eso, porque eso también influye un poco, y ahí está ñante pasa, o sea, no, somos dejados. Entonces yo le llevo a mi hijo y soy luego del interior y me cuesta luego irme a identificación. Entonces, listo, él se llama Pangracio, ponerle, y se queda así, se va a la escuela y en la escuela le admiten con el certificado de nacimiento, lo único que tiene. Le admiten en la escuela y deja pasar. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá a los 14 años me hizo la cédula, imagínate. Sí, hay muchos casos. O sea, hice todo el proceso de primaria sin mi documentación. Igual, cada vez más se están ajustando esos procedimientos, porque también es un derecho del niño tener un documento, y también para la inscripción en el sistema educativo. El sistema educativo no te puede negar la inscripción de un niño, pero también se le emplaza a la gente, se le acompaña a la gente. Te digo, yo te puedo hablar de las prácticas que desarrollamos nosotros acá, pero sí, cada vez más el sistema educativo también está impulsando, ya hace muchos años, no es de ahora, el tema del derecho que tienen los niños y las niñas a un documento de identidad, ¿verdad? Por un lado es una obligación de los padres. Sí, más allá del derecho del niño, es la obligación de los padres. Y un derecho de los niños, sí, ¿verdad? Darle una identidad, más allá de que nacen
y le dan su certificado, tiene su pequeña identidad ahí, pero el documento nacional de identidad es lo que, vale la redundancia, es, te da la identidad real. Claro, es, entonces, en el documento. Hay que un poco inculcarle a los padres, a nosotros los padres, cuando sí. nace nuestro hijo, automáticamente, muchachos, de ahí salimos del hospital y vayamos a las identificaciones y reconozcámosle y que tenga su cédula. O cuando acá, por ejemplo, el gobierno argentino te da automáticamente. Sí, acá antes de salir del hospital ya te vas con tu cédula. Y cambia un poco, y esto ya mezclando un poco, Gaby, cambia un poco en todo, porque acá, por ejemplo, vas a retirar un auto, salís con el seguro. No podés sacarlo si no tenés registro. Añadeamos de. Da y chapa yo, ella retirada sin chapa, que mañana debe calcomanía, ya me dije, provisorio, la chapa provisoria. Sí. Entonces, o sea, es como que. Igual yo creo que son cosas que están cambiando, Edgar. Sí. Si bien, bueno, tenemos. Hay muchas. Eso, por ejemplo, decimos. Somos lo todo para allá. ¿Qué pucha vamos a hacer todo para allá? Ayer yo le entregué el título a 30 personas que adulta. Contra viento y marea estuvieron estudiando con lo que tenían de señal, levantando así su teléfono para que la diga. Entonces, yo creo que es algo que está cambiando y que siempre depende de la educación y que siempre depende de que la gente pueda ir teniendo oportunidades de poder comportarse de otra manera, ¿verdad? Acceder a la información, entender. También lo que nos pasa mucho a veces es que tenemos una tradición muy larga del porque sí. Entonces tenés que sacarle su cédula a tu hijo porque sí. ¿Y por qué? Y porque yo digo, no es porque vos decís, es porque en realidad eso le puede habilitar un mundo de derechos. Claro, igual nosotros los migrantes acá, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay que viene acá y que en el medio de la pandemia se quedó sin su precaria, se quedó sin su DNI, ya no salió y te quedaste en el limbo? Sí, no tenés DNI, no podés tener cuenta, no podés tener nada. tampoco te podés anotar para las asignaciones. O sea, hay un sinfín de derechos que uno gana, que uno puede teniendo la documentación al día, que uno puede vivir y aprovechar cuando tiene su educación, su documentación al día. Entonces un poco creo que es, ¿verdad? Un poco ese es el rol de la educación, el de darnos realmente la información y que no sea porque sí lo que no funciona. Cambié, me ha cambiado. Vamos entrando en la globalización, ya no sé si es la palabra correcta, vos que sos docente, porque está un poco retrasado todo un poco. Es como que hoy día el pueblo paraguayo y su gente, ¿no?, salimos un poco a flote, queremos salir en la civilización, nos actualizamos, más allá de que la vez pasada vi que había una abuela de 70 años que no tenía certificado de nacimiento, ni menos cédula, entonces, montón de esas cosas. Gracias a Dios vi que un policía de identificación se fue in situ a hacerle todo. Que corresponde, pero 70 años sin documento, imagínate. Es lo que venimos hablando, o sea, no queremos hacer la documentación. Y esa señora se perdió de muchísimos privilegios, o qué sé yo. Hoy día está el subsidio de la tercera edad, que ella podía percibir, pero como no tiene cédula, dejó de percibir varios años. Entonces, eso es lo básico. Eso es lo importante, gente. Y para la gente que está viviendo en Paraguay, cuando nacen sus hijos, lleven su certificado de nacimiento, vayan a identificaciones, denle su cédula de identidad. Cuando vienen acá, traigan ya legalizado y acá lo sacan en un ratito el DNI, que es importantísimo. Tiene muchísimas ventajas tener la documentación al día. Es súper importante. Bueno, ya estudias 6 años, Gaby. Y vamos a hincharte. Contale nomás, la gente tiene que saber, Edgar es testigo que nosotras somos la profesora guasapera. Sí. Edgar, mañana me tenés que pasar tu trabajo. Sí, qué pucha. Ya te voy a pasar, profe. Edgar, bueno, hasta mañana te espero. Lo bloqueamos, paso. Que pucha, todos los días era el pedido de Edgar, hasta el viernes no va a tener tiempo, claro. Edgar. Y así. Sí, no, tratamos realmente de que a la gente le sirva
de que sea una educación para la acción, es una educación orientada, luego eso es importante que sepa la gente, que es una educación pensada y orientada para la población adulta. Sí. No, y te que vos te vas a ir a escribir mi mamá me ama, porque mi mamá me ama, eso estudian, o sea, niños. Nosotros tenemos otra forma, metodología se llama. Nosotros tenemos otras formas, otras metodologías en las cuales trabajamos con la realidad de lo que le pasa a la gente. Si vos sos una señora que tiene un kiosco, vos ya sabés sumar y restar. Sí. ¿Para qué yo te voy a poner el ejemplo de la frutillita? Claro. Si te puedo poner el ejemplo de cuánto chicle vendés, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Entonces, sobre todo eso queremos comunicarle a la gente, les queremos invitar, les repito, tenemos educación, culminación de la educación básica bilingüe y tenemos culminación de la media en conjunto con bachilleratos argentinos, bachilleratos fines, bachilleratos populares, que ahí trabajamos en equipo con los otros, con los otros actores educativos de este proyecto. No importa la edad, acá. Acá no importa la edad. Nosotros que somos viejitos podemos todavía. Con más razón. Y además se da en las clases presenciales, que como ojalá podamos en algún momento de este año volver lo más cercano posible a las clases presenciales, también es algo hermoso lo que pasa en las aulas. Claro, sí. Porque sí, la persona que tiene más experiencia en la vida, a lo mejor tiene mucha más experiencia en la vida, pero hace mucho tiempo dejó de estudiar. Y esa chica de 18 años que acaba de llegar de Asunción y que hizo hasta su segundo curso en Asunción o en Itá y sabe muchísimas cosas, comparten sus conocimientos. Es y se llega a una construcción colectiva de los conocimientos. Sí. Igual nomás en la pandemia nosotros en los grupos de WhatsApp aprendemos un montón, sí, así compartiendo los conocimientos. Es que la mejor etapa de nuestra vida siempre fue la escuela y el colegio. Uh-huh. Y entonces ahora de grande volver a eso sería lindo. La verdad que sí, yo siempre digo que la mejor etapa de nosotros es siempre la escuela. Ahí te haces para tus amigos, en el colegio también. Y revivir eso de grande sería bueno. Es importante. Supongamos que yo me quiera inscribir ahora, Gaby, ¿qué necesito para inscribirme? Ya hablamos de la documentación, lógicamente, nuestro certificado de nacimiento, cédula, uh-huh, DNI al día. Eso tiene que estar al día sí o sí. Más allá de esos tres documentos. Por otro lado, le pedimos a la gente que nos faciliten una copia que tengan. Si tienen, porque parte de del programa es justamente, el programa justamente está orientado a esa gente que dejó lo de estudiar y ya no tiene cómo volver porque no tiene lo su papel y no sabe lo quién le va a buscar. Entonces nosotros lo que le pedimos a la gente de documentación es DNI, certificado de nacimiento, cédula de identidad y que nos puedan dar un registro de dónde podemos buscar esos sus estudios anteriores, sí, si no tienen ni una copia de nada, si no tienen, nos tienen que dar los datos de sus colegios. Generalmente la gente tiene alguna fotocopia de algo, si tiene su certificado de estudios sí que mejorcísimo, pero no es que nosotros no le vamos a anotar porque no tiene certificado de estudio. ¿Por qué? Porque justamente el programa está orientado a esa gente y hay un equipo enorme de trabajo para poder encontrar esos papeles, para poder buscar. Siempre encontramos la forma. Hasta hoy no tenemos, desde el 2015 hasta hoy, nunca tuvimos el reclamo de ni un estudiante que no se haya encontrado su papel, que no se le haya titulado a tiempo. A veces las cosas tardan un poquito más, con la pandemia también, pero de que llega, llega. Por eso también tenemos mucha confianza por parte del ministerio de acá, ¿verdad? Que le escriben a nuestros estudiantes entre tanto llegan su certificado apostillado. Ahora, por ejemplo,
el certificado de estudio apostillado de nuestros estudiantes. Nosotros le entregamos a nuestros estudiantes su título. Sí. Pero su certificado de estudio todavía no le pudimos entregar porque recién en diciembre del año pasado ellos terminaron. Había que, todo es firma original, el claro, tema de los documentos. Había que llevar a Paraguay, había que hacer todos los procedimientos, entregar todas las documentaciones, que se firme todo. Después de eso recién se va a legalizar, después de eso recién se va a apostillar y después de eso recién viene. ¿Handica típico un año de dirigente del Ministerio de Educación, ave consulado, oficinitas y guayas a Yapopaumia? Para hacer certificado de estudio desde acá, puede ser una buena idea. Habría que pedirle a las autoridades del ministerio. Es lo que nosotros estamos pidiendo a gritos, el tema de poder inscribirnos automáticamente para poder votar, ¿no? Uh-huh. Sería lindo también que ustedes que están acá en este tema, imagínate, los que terminaron sus estudios, llevan todo el documento a Paraguay, esperan un proceso largo, apostillado, firma, supervisor, director, ministro, es un proceso larguísimo. Uh-huh. Y al volver eso, en cuanto vuelve 2-3 meses, se facilitaría bastante si tenemos una oficina del Mega acá, ¿no? Pero bueno, es pedir mucho. Tenemos que hacer un programa. Por lo menos, dice Luisa. Tenemos el orgullo de ser el único país en la región que tiene un programa como este. Mira vos, qué interesante. No hay otro país que brinde educación a sus migrantes en territorio extranjero. País bueno. Algo bueno. Dice Luisa Coronel, yo estudié en una escuela adulto. Uh-huh. Terminé el secundario en una SENS. Dice, en un CENS, de acá. CENS de sí. San Isidro. ¿Qué es CENS? Centros Educativos Nacionales de Adultos. Ah. No sé qué. Es el CENS, es una escuela de adultos argentina. Ah, ya. ¿Sí? Esta es una paraguaya de concepcionera. Sí. Por suerte, también es nuestra. ¿Cómo es el nombre? Luisa Coronel Arévalos. Vamos a ver un poco tu caso, Luisa. O termina más ahí. Es nuestra oficiante también, por suerte, por cierto. Ah, ella terminó. Ella claro, ya terminó. Ella vino acá. Nosotros con nuestro certificado de estudio también. El programa Migrante es una de las opciones. También somos 3 personas las que sostenemos. Tenemos 2 sedes, ¿sí? 3 personas las que sostenemos acá. Tenemos 2 sedes, una en la 31 y otra en Soldati. Y tenemos esto que le ofrecemos a la gente. No vamos a poder dar abasto, por supuesto, con toda la población paraguaya en Buenos Aires. Por eso también quiero aprovechar para brindar esta información. Es importante que si van a venir, si tienen hijos, hijas, primos, sobrinos que van a venir, que ustedes ya saben, generalmente los paraguayos venimos junto a alguien. Sí, sí. Díganle a su gente que traigan su certificado de antecedente académico. Es pedir en tu colegio o escuela donde estudiaste, ¿sí?, que te den tu certificado. Eso se legaliza en la supervisión de la zona nomás luego. Sí, sí. ¿Sí? No, es que tenés que irte a otro lado. Y después recién es 2 trámites que se hacen en Asunción, que son la legalización en el archivo central del MEC. Sí. Que está ahí en Marco Polo, se llama, sí, y que está ahí el edificio Marco Polo, que está en la Recoba, al lado del puerto. Se llama Cañema, sí, sí, me acuerdo, sí, sí. Y después de eso, caminás 2 cuadras y te vas al Ministerio de Relaciones Exteriores con tu documento ya legalizado y tiene un costo la apostilla. Sí, sí. Es un documento que $30 se paga. $25. $25, sí, sí. Todos los apostillados en todos los países cobran en dólares. Sí. Todos. La apostilla es algo que se cobra en dólares. Yo terminé en el 2010. Y ahí te apostillan, dice. Y con ese vos venís acá y no hay escuela que no te tenga que por ley inscribir, sí, sí, y reconocer tus estudios que ya hiciste, porque lo que vos estudiaste es algo ya ganado tuyo, nadie te puede sacar. Entonces a la gente que, porque de repente tengo mucha consulta de gente que me dice, no, y yo me fui y no me quisiera, yo llevé mi certificado de estudio, pero le faltaba la apostilla, entonces me dijeron que empiece otra vez desde primer grado.
Claro. Y la persona ya estudió hasta... Sí, claro, no tiene sentido. Eso no puede pasar, gente. Sí, sí. Tienen que buscar la forma de hacer llegar eso con algún familiar, con alguien, a que se les apostille. Sí. En el caso del programa Migrantes, lo que nosotros le ofrecemos a la comunidad es este servicio a partir también de un convenio con la Cancillería Nacional, este servicio de traer ya apostilladas las documentaciones. O sea, no so, yo estudiante que me voy a anotar, viene una planilla, te doy los datos y terminé... Una declaración así, jurada. No, es cualquier cosa, claro, tampoco. Y ahí digo es que una declaración jurada. En la quinta región, o sea, Caguazú, entonces... Ya te dejo los datos ahí para que ustedes busquen y cuando encuentran ya trae apostillado mi certificado. Así mismo. Muy bien, excelente. Así dice mismo. Luisa, terminando el 2010. Si no se encuentran, no podés aprobar. O sea, ponele que vos me dijiste, yo terminé en el Saturio Río hasta mi tercer curso, me faltaba un año nomás. Hiciste el primero. Y había sido en el archivo del MEXCB que vos estudiaste hasta sexto grado nomás. Claro. Entonces yo no te voy a poder... Sí, sí. Titular una a partir de algo que no hiciste, ¿verdad? Y siempre pasa eso también. No. Vos sabes que no. Realmente no tenemos casos de gente que nos haya mentido. Tenemos muy buena relación con nuestros estudiantes. Confían ellos en nosotros y nosotros en ellos, por suerte. ¿Y dónde les puede ubicar? Yo tengo en el Facebook ahí el programa Migrantes de Paraguay. ¿Tienen algún teléfono o solamente por las redes sociales ahí? En el programa Migrantes Paraguay, ustedes van a ver, no sé si querés mostrar, ahí tenemos, ahí está, toda la información. Ahora está en alguna foto. Lo que pasa es que tenemos todas fotos nomás. Ya, no. En el programa, en la página del programa Migrantes, ustedes van a encontrar, ahora hay unas fotos... Estoy abriendo, Gina, para poder contarle a la gente si no pueden entrar. Tenemos. Compartió un enlace Edgar Ayala en nuestra biografía. Sí. Ahí está el link. Espectacular. Bueno, ahí vos vas a ver la foto. Yo voy a volver igual a subir. Cada rato, Gina, yo estoy subiendo ahora el tema de inscripciones. Porque ahí la gente va a encontrar una publicación que dice, si sos mayor de 18 años, eso voy a volver a poner más arriba porque es del 15 de febrero esa publicación y como tuvimos entrega de certificado, se subieron muchas fotos y demás. Ahí hay una breve información del programa y hay un formulario para llenar. Sí, que eso ya lo estaba viendo. Sí. Nos avisan de producción, tenemos 2 minutos para... Para ir cerrando, genial. Entonces le pedimos a todos y a todas... quienes estén interesados, que llenen ese formulario. Lo estoy viendo ahora. En ese formulario lo que le pedimos es información para poder llamarles. Sí. ¿Sí? Porque estamos con una demanda muy alta. Y lastimosamente no es que podemos, así de una que me llegue el llamado. Entonces le estamos pidiendo a la gente que por favor entre a nuestra página de Facebook. Nos pueden dejar también un mensajito en el privado de Facebook. ¿Sí? Donde también le volvemos a mandar el formulario. El formulario es muy sencillo. Le preguntamos nombre y apellido, teléfono, hasta qué grado llegó. Y después de eso les llamamos por orden de llegada de formulario. Sí, sí. Ahí lo voy a compartir, ese formulario. Genial. Agradecido a toda la gente que está... Luisa sigue con su historia. En el 2010 terminó. Ya iba y mi mago. Vale. No sé si cuando vuelva al Paraguay quiero estudiar. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por venir. Ustedes. La verdad... Una hora, viste, pasa volando, más allá de que hoy llegamos un poco tarde los dos, pero bueno, agradecido a la producción. Entren al Facebook, Programa Migrantes del Paraguay, si quieren terminar sus estudios, gente, pero es con la oportunidad, anime Cruz Yeti. Desde nuestra casa podemos estudiar, así que nada, estamos acá. Me olvidé de comidas típicas ñafilo. De la suave empanadita. Hacer esa raíz sin la promoción. ¿Y no va a llegar entonces la comida? No, majeta. Comidas típicas ñafilo. Gracias, hermano, por estar ahí. Bueno, Fernando, creo que ya está, ¿no? ¿Sí? Listo. Hasta el próximo jueves. Gracias, gracias, Edgar. Gracias por el espacio. Esperamos su visita a nuestra página de Facebook para que podamos responder a sus preguntas. Chau. Hasta luego.